La primera lección, y esto planea sobre todo lo que voy a decir, es que la credibilidad de la política económica es la clave de todo. Lo único que sirve para recuperar la confianza y la credibilidad son políticas contundentes de estabilidad macroeconómica y de eficiencia microeconómica. De esto me imagino que se habrá hablado en los días pasados. Estabilidad macroeconómica significa tener controladas las cuentas públicas y tener controlada la inflación. Y eficiencia microeconómica se refiere a todas estas reformas estructurales de las que se habló ayer, supongo, en la mesa redonda que tuvieron aquí. Y paralelamente con esto, lo que necesitamos es un sistema de regulación financiera que funcione, que sea eficaz. Y cada uno de los países, sobre todo los más implicados, empezando con Grecia, pero también España, hagan sus deberes, es decir, pongan en orden sus cuentas públicas. Y eso todavía no está demostrado que lo van a hacer. Yo personalmente no me creo que Grecia pueda cumplir, simplemente no lo van a hacer. No lo van a hacer, va a haber tanta oposición a ello que harán algunas cosas, pero no van a aguantar 3 años con este plan realmente muy, muy duro de reajuste presupuestario. Y tenemos que pensar, y ya estamos pensando en ello, tenemos que pensar en la posibilidad de que un país se salga del euro. No está previsto en el Estado de Maastricht, pero tiene que haber esa posibilidad. No tendría por qué ser negativo para el país, podría ser positivo. ¿Por qué? Porque tendría una moneda, podía devaluar. Si los griegos hubieran hecho esto, hubieran devaluado su moneda, hubieran creado el mismo efecto que ahora pretenden vía reajuste presupuestario, es decir, una reducción de los salarios reales, una reducción de las prestaciones sociales en términos reales. El mismo efecto, la devaluación produce eso, pero tiene una ventaja política, digamos, que es que la gente no lo percibe como tal. Es suficiente, pienso yo, y muy simple, que cada gobierno en su país haga sus deberes y arregle las cuentas públicas. Así es fácil, así es facilísimo.